Querido público, estoy muy contento esta mañana porque, como usted sabe, hace unos días en Quién es la Máscara, pues justamente uno de los personajes desenmascarados fue Namaste. ¿Y quién estaba debajo de este personaje? Que además un personaje, pues yo siento que complicado por el tamaño, por, bueno, por todo lo que implica, ¿no? Estaba debajo de Namaste Ernesto D'Alessio. Y lo saludo con mucho gusto esta mañana, mi querido Ernesto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, mucho gusto de saludarte a ti y a todo el público. Y pues muy contento, listo, todo lo que quieran saber acerca de quién es la máscara y sobre todo de Namasté o de lo que quisieran saber, porque la verdad es que es un programa sumamente interesante y sumamente complejo también, ¿eh? Así es. Oye, Ernesto, a ver, platícame en primer lugar, ¿cómo llegó esta oportunidad de estar en la máscara para ti? O sea, ¿cómo te invitaron? ¿Cómo fue que aceptaste? Cuéntanos. Fíjate que llegó a través de Bobo Producciones. Bobo es, ustedes conocen, es una empresa de management muy importante que maneja a muchos grupos, trae muchos tours ahorita por todas partes. Trae el tour de mi hermano Jorge Matute, tiene el tour en el que estamos mi madre y yo, que se llama Gracias Tour. Y fue por medio de ellos que llegó la propuesta, por medio de Jack Borboy. Me la hizo saber cuando estábamos en pleno tour y la verdad es que dije, pues sí, o sea, me parece un programa sumamente interesante, un programa que ya está muy arraigado en el corazón del público en México, y dije, ¿por qué no vivir la experiencia de hacer el programa? Y así fue como di con Quién es la Máscara. Oye, a ver, platícame un poquito, ¿qué tan difícil fue para ti? Porque digo, como sabemos, nadie absolutamente más que yo creo que una o dos personas pueden saber la identidad, pero para ti, ¿qué tan difícil fue pues estar en secreto? Mucho, muchísimo, porque pues imagínate, nosotros estamos en un tour que está entre México y Estados Unidos, entonces había veces que estaba yo en Estados Unidos y tenía que viajar a México para hacer el programa, y efectivamente nadie puede saber, esto está además establecido en el contrato, entonces tú no puedes decir absolutamente nada, solamente sabe obviamente el manager y alguna persona de tu oficina, de tu oficina de management. Entonces cuando yo, imagínense que yo le decía a mi mamá o a alguien de mi familia, pues mañana tengo que viajar muy temprano a México y te preguntan ¿para qué? Claro. Entonces ahí es en donde empezaba todo el problema, pues voy a trabajar, sí, pero ¿trabajar en qué? Entonces ya desde ahí empezaba la experiencia de quién es la máscara, ¿cómo le hago para distraer a mi gente cercana para no decirles que tengo que ir a hacer el programa de quién es la máscara? Bueno, una vez librada esa batalla, pues tú ya llegabas a la Ciudad de México y tenías que librar otra batalla. Te citabas en un lugar que tú establecías con la producción y ellos pasaban por ti en una camioneta y te ponían un traje, te ponían una bata negra y una como máscara que, híjole, pareces delincuente, es la verdad. Entonces sales del domicilio y si te topas a un ciudadano, a cualquier persona que va caminando y ve a tres personas así, se asustan muchísimo, ¿me entiendes? Pero así tienes que salir y te subes a la camioneta y ni siquiera puedes hablar. Esa ropa es muy chistosa porque trae aquí un letrero que dice no me hables. Entonces no puedes hablar. Llegas a Televisa y te tienes que bajar muy rápido de la camioneta y te suben a un carrito que va todo cubierto y te meten al foro y nadie de la producción sabe. Pues obviamente Miguel Ángel Fox, ¿verdad? Que es el productor, y muy pocos de su producción. Pero ni siquiera los otros personajes saben quién era Namaste. Yo no sé al día de hoy quiénes son los que están detrás de la máscara, de quienes continúan. Nadie, absolutamente nadie puede saber. Entonces ya te imaginarás, desde el momento que te dicen vas a grabar y tú dices a tu familia voy a trabajar, empieza la experiencia de quién es la máscara para nosotros, ¿no? De tratar, hacer todo lo posible porque nadie conozca tu identidad, la identidad de Namaste en este caso.